El decomiso de droga, 20 millones de colones y miles de dólares en efectivo en Pérez Celedón, se convirtió en un nuevo acierto dentro de los operativos que realiza la Fuerza Pública de nuestra zona. Parte del trabajo continuo, ¿verdad? Es un tema de seguimiento, de inteligencia, de un trabajo sistematizado. Y pues en estos momentos y cuando se materializan estos resultados, ¿verdad?, es donde se obtiene el rédito del trabajar pues de acuerdo a nuestro modelo de gestión actual. Y pues lógico, como decís vos, ya cuando llegamos a estos resultados, ¿verdad?, es donde vemos materializado tal vez todo el esfuerzo de seguimiento. Dos decomisos importantes en temas de drogas, se han dado otros de igual relevancia con el tema de tráfico de licor. En la semana anterior se recuperó un vehículo robado también. Parte de los resultados buenos que dicen pues que nuestra dirección del trabajo es la correcta. Estos trabajos son recurrentes en dos importantes carreteras que tocan nuestra región, que es la Ruta 2 Interamericana Sur y la Costanera. El tema del tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Norteamérica, incluso Europa, pero digamos que es el tráfico normal, digamos, o el comportamiento normal referente al tráfico, ¿verdad?, donde pues el ir trabajando, como le digo, sobre ciertas informaciones, con ciertas situaciones que manejamos a lo interno, nos van permitiendo obtener este tipo de resultados. Obviamente nosotros estamos en una posición de ventaja, por decirlo de alguna manera, respecto a que solo hay, digamos, dos vías de acceso por tierra a lo que es la zona capital del país, o el norte inclusive del país, si lo contamos desde nuestra perspectiva, que es la ruta costanera y la ruta interamericana. Entonces, pues de ahí que se viene el tema de trabajar sobre estos puntos y también otros aspectos ahí de inteligencia. El director regional de la Fuerza Pública destacó varios aspectos del operativo del miércoles por la noche en San Rafael Norte, donde en dos vehículos se decomisaron 4 paquetes de droga y millones en colones y dólares. La inteligencia policial, la pericia de los oficiales, ¿verdad?, en cuanto a lo que se va trabajando, a los objetivos, el que nuestros oficiales están comprometidos con lo que se hace, a rescatar de que el grupo también, y es el sentir o es la conducta de la mayoría de oficiales también, recta, transparente, es una parte importante del sentir y el trabajo de toda la fuerza pública. Estamos claros que algunos de nuestros miembros pues ensucian nuestra imagen, la buena imagen que hacen el 99%, el 1% a veces la dañan, a veces la ciudadanía pues reprocha esto. Sin embargo, sí se rescata el hecho de que ese no es la conducta de la mayoría, de que ese no es la conducta de la institución, y que pueden confiar, tienen que buscar a las personas correctas, tienen que hacerlo por los canales correctos. El no perder la confianza de la ciudadanía con la institucionalidad es sumamente importante. Es la única manera que podemos rescatar, sostener o mejorar el índice de seguridad en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro cantón, en nuestro país. De lo contrario, entre más nos distanciamos, mientras más criticamos, mientras menos aportamos, lo que hacemos es abrirles el espacio y darle al crimen organizacional, a las estructuras criminales, trabajar por la libre, darle facilidad. Estos trabajos se unen a otros importantes aciertos que realizan las autoridades generaleñas. Esas son algunas de las más recurrentes situaciones, ¿verdad?, o por lo menos de lo más relevantes en el tema de delitos. También está el otro tema de tránsito, ¿verdad?, que es también una de las causas de muerte más frecuentes en nuestro país. Es importante también recalcar que en alianzas con la Policía de Tránsito, nuestros inspectores institucionales también desarrollan esa otra parte del trabajo. La materia es mucha. Todo tema delictivo que detectemos en estos controles y en estos trabajos, pues obviamente lo vamos a abordar. Sin embargo, esos son como los más recurrentes, queremos decir. La Regional 7 de la Fuerza Pública abarca Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa.